Estamos esperando, creo que va a venir gente que nos van a apoyar, que, digamos, pasó en otras ocasiones y hubo muchos casos, así que espero que vuelvan a llegar. Acá estamos con mi hija y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. La semana pasada, cuando hacíamos la nota contando bueno que se iba a hacer hoy la marcha, Milagros estaba en la psicóloga y todavía no habías podido hablar con la fiscal, no estaban los resultados de las pericias. ¿Qué pasó desde el jueves hasta hoy? Mira, fuimos el viernes al hospital a buscar los resultados, que ya supuestamente iban a estar. Ahora tengo que esperar hasta el viernes, otra semana más, porque todavía no están, porque no es, digamos, el director lo que nos dio a entender es que hay cosas más importantes que analizar la placenta de mi hija, que hay personas que tienen, digamos, quister, cosas así, que eso se analiza, eso es prioridad. Así nos dijo, con textuales palabras. ¿No tomaron como algo importante la muerte de tu nieto? No, no tomaron como algo importante. Digamos, fue un caso más, como me dijo esa noche la doctora, la obstetra que la atendió a mi hija, me dijo que son cosas que pasan y es un caso más. Los médicos te dijeron esto. ¿Se acercó otra gente que haya pasado una situación similar a vos? Sí, he recibido mensajes, digamos, en el Facebook de muchas chicas. Acá justamente hay una mamá que estaba hablando recién. Nos conectamos por Facebook, ellos me mandaron un mensaje y bueno, están acá apoyándonos también, digamos, otro caso del hospital. Si esto no llega a tener el efecto que vos esperás y no te llegan a dar la respuesta, ¿cuál va a ser el próximo paso? Mirá, me voy a ir hasta más arriba. Voy a llamar a los canales de arriba. Espero tener respuesta, pero voy a tratar de hacer todo lo posible porque entonces me voy a hacer conocer en Rosario, en todos esos otros lados, que a lo mejor el Ministerio de Salud no está enterado de todo esto. ¿Entendés? Que, digamos, no sé, es una de mis... Y quiero que ellos sepan, quiero que ellos sepan lo que estoy pasando y lo que pasó en el hospital y lo que sigue pasando en el hospital. Que esto se que pare, que se corte, que dejen de matar bebés. Es fea la palabra, pero están matando bebés. Entonces eso es lo que no queremos. Me pasó a mí y pasó a mucha gente y basta, basta. Milagro, bueno... ¿Vos qué esperás que pase con todo esto? ¿Esperar de qué? De que se lleve algo... Y sí, de que sea, creo que, no sé si justicia, pero que aunque sea, nos den una respuesta. A 3 meses, esto pasó el 11 de febrero y es 11 de mayo, ¿vos cómo estás? Y cómo se puede. No, dentro de todo bien. Intentando seguir adelante. Cuando fueron a hablar con el director del hospital, ¿vos le pudiste preguntar algo? ¿Hablaste con los médicos que te atendieron ese día? No, supuestamente los médicos están suspendidos. No, yo hablé con él, pero me dijo de eso, de que no, todavía no se había evaluado la placenta, de que son casos segundos, de que iban a ver y que ellos nos iban a apoyar, que estaban en todas. Y me ofreció una ayuda social, que cualquier cosa que necesite para mi vida cotidiana, de que vaya y que pida hablar con ellos. ¿Te ofreció plata? No me dio el término plata, pero me dijo para tu vida cotidiana, dice acá hay una ayuda social, o cualquier cosa que vos necesites, dice vení y pedí hablar con nosotros. ¿A cambio de qué? ¿De que vos dejes el juicio? No, no me dio a nada, no me dijo a cambio, pero me dijo así, me dijo, nosotros estamos para apoyar a la gente, dice, yo dice lo que vos necesites, dice, vení, dice, y contá con nosotros. Dice, acá hay una ayuda social, me dijo, vení, da tu apellido y ya está. Y si necesitas algo, me dijo, para tu vida cotidiana, vení y pedís hablar conmigo. ¿Qué te parece esto de que no se esté llevando adelante la investigación? Y es como que están queriendo, no sé si queriendo o qué, pero están tapando todo.
Y es como que si nos quedamos, no, nunca lo van a, va a salir la verdad, la realidad. ¿Piensan hacer alguna otra marcha en un futuro? Sí. Si no tenemos respuesta, sí.